El nombre chikungunya proviene del dialecto kimankonde, que significa aquel que se encorva. La enfermedad fue descrita originalmente a principios de la década de los 50, luego de un brote en una aldea en la meseta de Makonde, entre Tanzania y Mozambique. La enfermedad puede causar en forma aguda, subaguda y crónica, afectando a todos los grupos de edad. Tras un periodo de incubación de 3 a 7 días, el paciente generalmente inicia con fiebre de inicio súbito y dolor articular. Puede acompañarse de cefalea, dolor de espalda difuso, miralgia, náuseas, vómitos, etc. Estudios serológicos indican que del 3 al 28% de las personas con anticuerpos para chikungunya no presentan sintomatología. Descripción de la enfermedad. Chikungunya es un virus que es transmitido por los mismos mosquitos que transmiten el dengue y el zika. En raras ocasiones, la madre puede contagiar al recién nacido al momento del nacimiento. También es posible la propagación a través de sangre infectada. Se han producido brotes del chikungunya en África, Asia, Europa, los océanos Índico y Pacífico, el Caribe y América Central y del Sur. La mayoría de las personas que están infectadas tienen síntomas los cuales pueden ser graves. Suelen comenzar de 3 a 7 días después de la picadura de un mosquito infectado. El origen de esta palabra viene de la lengua africana Wakonde, que quiere decir doblarse por el dolor. El ciclo de transmisión se inicia cuando los mosquitos pican a una persona con chikungunya en los días que tiene fiebre. En los 10 días siguientes, el virus se multiplicará en las glándulas salivales de los mosquitos y estará listo para transmitir la enfermedad a las personas que pique, que empezarán a tener síntomas tras entre 3 y 7 días de incubación. Descubridor de la enfermedad. El primer reporte de un brote reconocido y confirmado por el virus del chikungunya fue realizado por Marion C. Robinson en su artículo clásico Una epidemia de enfermedad viral en la provincia del sur, territorio de Tanganica, en 1952 y 1953, en el que describió la afectación de la población de la meseta Makonde en la provincia del sur de Tanganica como una enfermedad clínicamente muy similar al dengue. Fue en esta epidemia en la que los pobladores le dieron el nombre a la enfermedad. Mario C. Robinson murió el 4 de noviembre de 1880 en Bourne, County Iowa, en Estados Unidos. Murió en febrero de 1963 a los 82 años de edad en el mismo lugar que lo vio nacer. Lugar de prevalencia. Originalmente, el virus se detectó por primera vez en Tanzania, en África, en el año de 1952. Y durante la última década se expandió hacia otras regiones del mundo, siendo afectado principalmente el continente americano. Aspectos bioquímicos del chikungunya. La fiebre del chikungunya se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de dolores articulares. Otros signos y síntomas frecuentes son dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser muy debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días, aunque también pueden durar semanas. Así pues, el virus puede causar enfermedades agudas, subagudas o crónicas. La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos los dolores articulares pueden durar meses o incluso años. Se ha descrito casos ocasionales con complicaciones oculares, neurológicas y cardíacas, y también con molestias gastrointestinales. Las complicaciones graves no son frecuentes, pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte. Efectos fisiológicos. La fiebre de chikungunya parece tener una repercusión directa sobre el embarazo,
con notificación de aborto espontáneo y transmisión materno-infantil en periodo perinatal. La fiebre del chikungunya neonatal está asociada con la fiebre, inapetencia, dolor, edema distal, diversas manifestaciones en la piel, crisis convulsiva, meningoencefalitis y anormalidades ecocardiográficas en el recién nacido. Tratamiento. No existe ningún antibiótico específico para tratar la fiebre del chikungunya. El tratamiento consiste especialmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con analgésicos antipiréticos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus del chikungunya. En oportunidades, los esteroides sistémicos contribuyen a aliviar la sintomatología inflamatoria articular. La fiebre de chikungunya ha afectado a millones de personas en el mundo y sigue causando epidemias en varios países. Es una de las enfermedades de las denominadas olvidadas o desatendidas, que empezó a reemerger y emerger debido a factores determinantes como los marcados cambios climáticos debido al calentamiento global de la Tierra, la mutación viral, la diseminación de vectores en todo el orbe, la prevención deficiente en los países en vías de desarrollo y el desplazamiento de las personas en el mundo. Todo esto ha conllevado a la transmisión de caos autóctonos en parte del continente americano.